nombre tuyo, realmente? Wilmer. Wilmer, explícame, ¿qué fue lo que pasó con tu carro? No, yo no sé, yo anoche yo tenía como... Tengo por lo menos como cuatro... O tres meses, digo, con el carro. Yo anoche vine y lo paré ahí. Anoche no, yo anoche nada más lo prendí. Lo moví de aquí a allí y ahí lo traje, lo paré ahí. Eso fue como a las 9 de la noche. Lo paré ahí, le quito la batería y le quito el carro. Y la meto para adentro y a las 4 de la mañana van y me llaman que el carro le pillen y le pegan candela porque el carro no se puede quemar sin tener batería, ni tener tanque de gas. ¿Qué llamado tú le haces a la autoridad de caso de seguridad, de víctima? Nada. Por lo menos que chequen a ver, que investiguen a ver, porque... ¿Tú crees que fue a propósito que tengo que quemar? Claro que fue a propósito, porque dime a verme. Si ahí solo me cogió candela, o sea que eso fue a propósito. ¿En cuánto estaba dado el carro? Entonces... ¿Qué tipo de vehículo es, güey? ¿Tú has tenido algún enemigo, algún contrario? No, no, yo sospecho de una gente, pero no se puede justificar que fue. No se puede decir. Vine en la noche y le pegan candela ahí. Sin batería, sin nada, le pegan candela ahí, por amor al aire. Pero nada, eso es caballá, loco. ¿Cómo le llaman a esta calle? Restauración. ¿Y el sector del barrio? Barrio San Antonio. ¿Respeta el nombre tuyo? No, Mateo. El motor por lo menos no pasó nada. ¿Tú lo estás pasando? Sí. Ahí se pueden dar cuenta si fue un daño o no. Porque si había cogido candela, coge candela por aquí, cuando te va la batería y ve.